Bueno, es un gusto, un placer estar aquí. Agradezco la iniciativa y felicito la iniciativa de la prefectura para hacer coherencia entre lo que es la gestión pública y la conservación. Esta presentación trata de hacer al inicio un muy breve resumen de algunos datos preliminares de los mamíferos de Nangaritza, en un ejercicio que están haciendo varios expertos en el tema para compilar la información, y luego una lluvia de ideas de las cosas que nos preocupan respecto al contexto local de Nangaritza, sus mamíferos, su biodiversidad en general y, desgraciadamente, más preocupaciones que soluciones también a nivel de lluvia de ideas sobre qué hacer hacia futuro. Felipe nos ha dado una mano, creo que a todos, para abreviar el inicio, pero bueno, no está por demás simplemente decir esto que ya nos venía diciendo él. Cuando haces, invito a que a todos, dicho sea de paso, primera ventana, usen Google Earth, por favor. Conozcan su territorio, acérquense, hagan un zoom a donde viven, vean su casa, pero también vean el bosque que está al lado, vean al otro lado del país, vean al otro lado de la frontera, vean hacia el otro lado de la cordillera, exploren el mundo que los rodea en Google Earth. No trabajo para Google, pero en realidad es una herramienta que cuando, por ejemplo, éramos estudiantes no la teníamos y muchas de las cosas teníamos que imaginarnos cómo eran. Ahora tú puedes ver en un pantallazo rápido cómo son los tepuis, cómo es el paisaje, lo puedes ver en tres dimensiones y hacerte una muy buena idea de cómo es sin estar ahí, y sobre todo motivarte a ir al sitio y verificar lo que más o menos aquí estamos contando. Entonces, así es como ves Nangaritza. Y lo primero que te empieza a llamar la atención cuando exploras Google Earth es lo que nos decía Felipe, los muranuncas que están ahí, y que te da una suerte de que esto es diferente. Si tú exploras la cordillera de norte a sur, los Andes, ves que esta forma de tierra, de topografía, no la ves en otros sitios. Entonces te llama la atención, y si tienes algunas nociones de biología y de ecología, te empiezas a imaginar que esto presta el escenario para que se den acontecimientos diferentes. Efectivamente, si lo vemos un poco sumando ideas o hilando cabos, Nangaritza es como una pequeña olla en donde, como magníficamente lo explicó Felipe, se funden los Andes con la Amazonía, pero en este contexto diferente. Entonces es una olla, es una huecada con planicies, con mesetas, en donde se fusiona. Tenemos un gradiente altísimo, si coges los Andes, que ya en el sur son bajitos, 3.600, 3.700 máximo, las cumbres más altas de la parte de la cordillera oriental, bajas hasta los casi 800 metros en la parte baja de la cuenca. Entonces el gradiente es brutal, el gradiente es inmenso, y entonces eso genera de nuevo escenarios de variación en donde la biodiversidad básicamente explota. Esto también se presenta o se presta para que confluyan los elementos de la biodiversidad. Justo en Nangaritza, desde la perspectiva de los animales que viven ahí, pues hay unos que llegan, los de la parte alta, pero también ascienden hasta lo más que pueden los de la parte baja, los que son originarios, por decirlo de alguna forma, de estas dos regiones, y justo ahí se juntan, ¿no? Esto, como vamos a ver más adelante, también presenta dificultades para manejar. Esa es una lista preliminar de un esfuerzo que está haciendo Víctor Romero, un taxónomo de los mamíferos, pero más allá de los datos, solo ver los números muy gruesos, ¿no? En general, si solo consideramos los mamíferos terrestres del Ecuador, tenemos prácticamente el 25, alrededor del 25-30% de las especies de mamíferos de todo el país están aquí, en este valle. Y algunos grupos están altamente representados. Si vemos con un poco de detalle la lista de especies exclusivamente, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, el 70% de los carnívoros están aquí, en este valle, de todos los carnívoros registrados para el Ecuador, ¿sí? Y algunos otros grupos, como los mismos primates, no dejan de ser importantes. Aquí lo ponía en rojo los perisodáctilos porque, bueno, esta es la lista de lo reportado en las expediciones que se han hecho. Pero si tú coges el gradiente y te coges todo el gradiente de la cuenca, en las partes altas que no se han entrado desde Nangaritza, pero que se han explorado desde arriba, también tienes, por ejemplo, tapir andino, que seguramente comparten o traslapan hábitat con el tapir terrestre de la que habita en la cuenca de Nangaritza. Entonces, esto es preliminar. La primera u otra cuña que hago, dicho sea de paso, se me fue Felipe, es que, de nuevo, cuando éramos estudiantes, nosotros
no teníamos esto. Quizá el autor estaba todavía pensando en el libro. Lo veo que está por aquí el autor. Gracias, Diego, por este libro. Y es una invitación a que la gente local empiece a explorar esta información. Esta es la información de casa. Esto es parte de tu información y debe estar en tus manos. Entonces ya se contactarán con Diego, aprovechar que este libro sea popular en Zamora, en Morona, Santiago, en todos los sitios del país, y empecemos a explorar esta información. Las expediciones que se han hecho nos muestran que todavía no se estabiliza la curva de descubrimientos, como nos decía Felipe. Es decir, es posible que encontremos más especies aún. Es posible que si seguimos explorando, encontremos presencia de otras especies que todavía no están registradas. Y aquí otra cuña. Es un poco triste que muchas de estas expediciones que se han hecho a lo largo del tiempo no tengan una mayoritaria presencia de zamoranos. Y eso hay que empezar también a cambiar. Somos zamoranos los invitados, no porque los que no somos de Zamora no tengamos derecho y afición y ganas de hacer cosas aquí, pero es que la conservación y el conocimiento de tu territorio debe estar afincado en tu gente para asegurar que ese proceso se mantiene en el tiempo, ¿sí? Aquí rápidamente un pequeño collage a manera de historia de lo que hemos recopilado en Cámaras Trampa en las expediciones, una expedición que se llamó Mura Nunca, justamente. Y el video trata de mostrarte que allá donde estamos los humanos, donde realizamos nuestro diario quehacer, limpiando el terreno, buscando recursos en el campo, cosechando, quizá plantando cosas, cuando nos vamos, cuando dejamos un momentito el territorio, cuando vamos a dormir, empieza a aparecer esos habitantes locales, esos que también comparten el suelo con nosotros, los recursos con nosotros, y que en forma silenciosa empiezan a darnos un servicio. Estos seres trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, para su supervivencia, pero por esa acción inconsciente también nos dan un servicio. También permiten que ese bosque siga ahí, también permiten que nosotros podamos comer los frutos de las plantas que ellos sembraron, comparten con nosotros las presas, es decir, permiten que sigamos aquí. Desafortunadamente, hemos quizá perdido esa conexión, esa gratitud que debemos sentir hacia estos seres un poco silenciosos. La primera vez que se logra registrar en esta expedición, por ejemplo, la presencia del jaguar, un ser que está presente, que genera una serie de conflictos, y es de lo que sobre todo voy a hablar, y que todavía no se atiende. Es un problema que todavía no se atiende. Quizá muchos de ustedes los identifican con sus nombres locales, los ajinos, las guantas, los tigrillos, los cabezas de mate que salieron antes, los armadillos, las guatusas. Ese animalito no estaba descrito para la cuenca, ya nos contarán más adelante Juan sobre el tema. Creo que se extiende como en 200 kilómetros la distribución con el uso de un aparato como una cámara. ¿Sí? Es decir, todavía hay seres que están ahí y no sabemos que están. Este es otro animalito que no sabíamos, es un serrano que se bajó a la Amazonía. Es una huachaca, como decimos en Loja. Así que es de los Andes, pero ha bajado a visitarlo. Más o menos, ¿no? La misma idea, ¿sí? Entonces, bueno, esta lista, más que la información, es lo que les decía antes. Son 15 expediciones que Víctor Serrano y colaboradores, Víctor Romero y colaboradores, están juntando en cuanto a mamíferos. Pero todo esto ha sido hecho
como digo, por gente, mayoritariamente gente externa. Y la invitación, y perdonen la insistencia, es que debe empezar en Zamora a hacerse investigación a más de todas las acciones de conservación. La conservación tiene su sustento en los datos, en la información que se levanta del territorio. Entonces, un llamado especial a los jóvenes, anímense a estudiar todos los temas relacionados a biología, gestión ambiental, en fin, temas afines, desarrollo agrícola, desarrollo pecuario, tienen su sustento científico y deben ustedes abordar esos temas para que esta realidad cambie. Nuestra relación con los seres, con los animales en concreto, es muy antigua, tan antigua. Nosotros somos parte de este paisaje y hemos competido por milenios, por millones de años con ellos, por las presas, los hemos usado para valernos de su proteína, de su carne, de sus pieles, de sus huesos. El problema es que esta relación, que en esos momentos históricos, prehistóricos, estaba un poco equilibrada, ha ido desbalanceándose. Los humanos hemos ocupado claramente todo el planeta y hemos empezado a no solo competir por presas, sino a quitar a grandes pasos territorio y de maneras implacables, eliminando cobertura vegetal, incendiando grandes territorios. Y el producto de esto es que evidentemente vamos eliminándolos a ellos también y de alguna forma estamos autoeliminándonos. Esos son los datos de una consultoría que ahora es el documento de referencia para el Ministerio del Ambiente sobre los conflictos que hemos tenido con la fauna en el país. El muestreo no necesariamente se hizo exhaustivamente a lo largo de todo el territorio nacional, pero nos da una primera aproximación de con qué especies los humanos tenemos más conflicto. Y vemos que el oso andino, sobre todo en las zonas altas, tienen conflictos. Esos conflictos concretamente se deben a ataques denunciados a ganado, por ejemplo. Lo mismo pasa con puma, con jaguar y algunos otros animales que atacan, sea a cultivos o animales menores que criamos en casa. ¿Sí? Esta misma consultoría nos da un primer pantallazo, más allá de cómo se haya analizado, pero nos da una referencia de que hay una fuerte relación entre, por ejemplo, la distribución de las carreteras y las zonas de conflicto. Es decir, queda bastante claro que a nivel nacional, allá donde estamos ingresando vía carreteras, abriendo carreteras o ya establecidos como humanos en torno a las carreteras, evidentemente es donde empiezan los conflictos a brotar. ¿Por qué? Porque básicamente las carreteras empiezan a generar esa competencia por espacio, por movilidad. Empezamos a usar el territorio, montamos nuestros sistemas productivos y los humanos, los animales no entienden de eso. Ellos buscan también su espacio y la dinámica, si te mueves en el territorio, por ejemplo, regional, donde como Departamento de Ciencias Biológicas nos movemos en el sur, allá donde hemos ido, allá donde vamos a hacer estudios de biodiversidad de cualquier tipo, siempre la tónica permanente es el conflicto con la biodiversidad. En todas partes, en todos lados, el conflicto está presente en diferentes expresiones, en diferente nivel de complejidad y de gravedad. ¿Sí? En lo que se refiere a la dinámica básica, he tratado de resumirla aquí, pues ese es el paisaje que se puede repetir en todo el territorio. Vemos una zona núcleo, ¿sí?, normalmente habitada por animales silvestres, normalmente esos grandes bloques como el Nangaritza, como el Podocarpus, como Cerro Plateado, son donde están los grandes volúmenes poblacionales, los grandes núcleos poblacionales. Y así como nosotros los humanos buscan, los animales buscan un espacio donde asentarse, las nuevas generaciones buscan esos espacios para asentarse. Y en esa búsqueda se encuentran con la frontera que le hemos planteado nosotros. Y evidentemente en esa zona es donde se desarrolla la fuerte actividad humana de expansión y es donde surge el conflicto. ¿Cómo se atiende este conflicto ahora? Por mano propia. Básicamente, si alguien me mata mi vaquita, yo elimino ese problema y esa es la tónica. Nadie mata a un oso, jaguar o cualquier otro animal con licencia, ¿no? Como lo pone en el Facebook. Pero sabemos que esto es lo que está pasando en términos generales en el país.
Aquí algunos datos colectados aquí en la Reserva de la Biosfera, son datos en concreto, por ejemplo, de la cuenca del Jamboy, una cuenca cercana o vecina del Nangaritsa, y vemos que los daños son cuantiosos. O sea, si te pones a echar números, el campesino tiene, no justifico, pero tiene razones para preocuparse y tomar una decisión. ¿Sí? Esto es puesto o un intento de poner en valor los daños que cada especie más o menos están causando, el tipo de daño que causan, eliminación, por ejemplo, consumo de reses, gallinas, o daño a cultivos también hay, ¿sí? Y hemos tratado de ponerle un valor. Esto en una economía familiar de un campesino que tiene 2-3 vacas y que si le matas una vaca es literalmente el 30, 40 o 50% de todo su capital familiar, es un drama, inevitablemente es un drama que hay que atender. En un ejercicio que hicimos hace muchos años por intentar diseñar un corredor de conservación en esta ventana, desgraciadamente en ese análisis, por falta de fondos, no logramos incluir a todo el Nangaritsa, pero sí a buena parte del Podocarpus y lo que se conoce como el Cantón Yacuambi. Se nos quedó por fuera Zumba también, por ejemplo. Y lo que tratamos de ver es en qué parte de este territorio, qué zonas de este territorio que en colores aparece como ecosistema remanente, en principio conservado, guardaba todavía las condiciones para soportar a la biodiversidad local. ¿Sí? Como podríamos pensar, aunque tú tengas un mapa general de distribución de una especie, las especies no ocupan el territorio en forma homogénea. Es decir, hay sitios que tienen mayores atributos y en donde las poblaciones se asientan, frecuentan, usan los recursos en forma más intensiva. Y esto es otro de los grandes mensajes que les quiero dar. O sea, no solo, si ustedes exploran Google Earth, piensen que no solo lo que queda como bosque, como páramo, no todo eso es hábitat para estas especies. Dentro de esos territorios hay sitios que tienen mayor calidad, por decirlo de alguna forma, y entonces son usados. En otras palabras, el territorio óptimo para ellos es aún más pequeño todavía. Y eso es bueno tenerlo en mente porque a veces pensamos que todo lo que está y todavía hay mucho, y si tú miras hacia allá, hay verde hasta el infinito, pues no es así. No todo es hábitat, y en el caso del oso andino, es lo que pudimos ver, ¿no? Todo lo que está en color más intenso, marrón, es el hábitat óptimo. Entonces, si esto fuese una película, podríamos ver que claramente los territorios óptimos se están aislando, se están separando y se están quedando en pequeños pedazos. Eso, pensando desde el punto de vista de un oso, de un jaguar, de un tapir, de un tigrillo, es un problema, porque ya no dispongo de tanto espacio como disponía hace 50, 100, 200 años atrás. Hicimos un estudio con todas estas preocupaciones en dos áreas concretas del país, de la región sur, en lo que en ese momento, eso fue hecho en el 2008, en lo que en ese momento se conocían como Bosques Protectores, Corazón de Oro y Yacuambi. Y de nuevo, desde el punto de vista de los animales, ¿sí?, en color verde, vemos por ejemplo lo que el libro de mamíferos del Ecuador nos dice, cuál es el rango de distribución para la paca, ¿sí?, la guanta, y vemos que casi, si nos quedamos solo con esa línea de rango altitudinal, prácticamente ya no hay territorio de color verde en la zona de Corazón de Oro. En color amarillo es la zona intervenida. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo antes. En buenas cuentas, aunque yo históricamente haya consumido guanta o guatusa o cualquier especie en forma usual, el problema es que mis actividades se han ido acumulando, he ido quitando territorio y en la práctica ya quedan muy pequeños pedazos de hábitat para esas especies. En los círculos que están aquí significan los sitios en torno a los centros poblados donde la gente local cazaba. Entonces tenemos un círculo, digamos, de cacería más intensa y menos intensa hacia afuera. Y lo que evaluamos es cuánto se estaba cosechando y cuán sostenible era cosechar en esos territorios. Ese es el caso de Nangaritsa, ¿sí? En este caso, desde el punto de vista del
del capibara. ¿Cuánto territorio le queda? ¿Sí? Y de nuevo, la misma cosa. Esto está utilizado en verde lo que le queda en torno a la cuenca. Los capibaras normalmente viven junto a los ríos. Y en las entrevistas y en los encuentros con la gente local nos confirmaban que efectivamente hacía tiempo que no se veía un capibara en el río. Estoy hablando del 2008. Y de nuevo, las zonas de cacería usadas en este caso solo por la comunidad shuar. ¿Sí? ¿Y qué nos decían los shuar en ese momento? Cada vez tengo que caminar más tiempo para encontrar una presa. ¿Sí? Aquí hago otro paréntesis. Miren qué pasa al lado derecho del mapa. ¿Sí? Al lado derecho del mapa está la cobertura vegetal del Perú. Es decir, como territorio nacional, y esto nos pasa también en bosque seco, si nos vamos a la zona occidental de Loja pasa exactamente lo mismo. Del lado ecuatoriano tenemos pequeños brazos de ecosistema natural, de grandes bloques que todavía se conservan del otro lado de la frontera. Y tampoco eso puede ser. O sea, no, por una simple economía de recursos, no puedo empezar a depender casi absolutamente de lo que mis vecinos hagan con su biodiversidad. ¿Sí? Nuestra teoría, nuestra hipótesis aquí, más bien, es que todo lo que ellos, lo que los peruanos conservan, es lo que hace posible que todavía, aunque estemos cazando más de lo que podemos respecto a las especies de la región, todavía estas especies de alguna forma siguen persistiendo, porque nos hemos convertido en un sumidero, en un desagüe, donde llegan las poblaciones de los grandes territorios vecinos. Esto es solo lanzado como una hipótesis, habría que confirmarla, es muy probable que eso sea así, solo por ver a grandes rasgos los territorios. ¿Sí? Entonces, la mayoría de densidades o esfuerzos de cosecha, de captura, de cacería que hacemos en la región no es sostenible para muchos de los grupos animales. Y además, aparte de estar dependiendo de estos recursos de carne, ¿sí?, seguimos transformando el territorio, seguimos transformando, extrayendo la madera. Eso es el caso de Nangaritza. De nuevo, no importa tanto los datos, sino los colores. Los colores verdes dicen, no es sostenible, no es sostenible, no es sostenible lo que estoy cosechando. Entonces, son números que nos empiezan a dar voces de alerta de cómo estamos manejando los recursos. Y de nuevo, aquí en Nangaritza, ya esto es solo información de las comunidades shuar. Es decir, ya los shuar han entrado en la dinámica de ganadería y de extracción de madera, al igual que otras estructuras. Bien, datos de consumo de madera, de carne, tanto carne silvestre como doméstica. ¿Sí? Vemos que es importantísimo el aporte de carne, pero no, como digo, no lo estamos gestionando de forma adecuada. Esto ya nos lo dijo Felipe, somos el único relicto que todavía conecta transversalmente a lo largo de la gradiente. La biodiversidad sigue ayudando a recuperar la funcionalidad, los servicios ambientales que nos está dando estos ecosistemas, pero claro, no pueden ser solo ellos, tenemos que nosotros asumir esa contraparte. Tenemos que ayudarles de otra forma, no es ayudarles, en realidad tenemos que cumplir nuestra parte. ¿Sí? No pueden hacer solos, y si además les damos guerra extrayéndolos, pues aún peor. Y esto es solo para matizar. ¿Sí? Eso es el mapa, creo que actualizado, de concesiones mineras. Esto le pone obviamente dificultad a todo esto que he explicado antes, no tiene fácil solución, pero desde luego algo que sí podemos hacer como ciudadanos es que al menos se exija el que se haga bien, el que se haga de forma racional. Algunas reflexiones finales. Esto es en base al estudio que hicimos de conflicto. Una de las cosas que empezaron a darnos patrones en cuanto al manejo del ganado, aquí vemos todo lo que caracteriza al grupo de afectados por matanza de su ganado y no afectados y sí afectados, ¿no? Sí afectados, no afectados. Y entre otras cosas, obviamente, el sistema de manejo
¿Cuánto tiempo dejo abandonado a mi ganado? El hecho de que tenga densidades muy bajitas, el hecho de que la actividad ganadera no sea económicamente rentable y el ganadero tenga que tener una vida urbana, rural, y sus vacas quedan abandonadas un mes en el campo, no hay sistemas de manejo de partos, en fin. Todo el sistema está funcionando de forma equivocada. Algo que marcó con mucha fuerza es, por ejemplo, el uso de razas diferentes a la que se usa convencionalmente. Esta raza Gir es una raza de ganado que es una mezcla, una derivación de las Brahma. Y todas esas fincas que no tenían las razas típicas como las criollas o las Brahma, las Bron Suisse o las charolesas, si no usaban Gir, tenían casi cero ataques. Entonces nos da una señal de que quizá no estoy usando las razas adecuadas, adaptadas al ambiente y adaptadas, por ejemplo, a la defensa del hato, como lo hace esa raza. Son simplemente mensajes finales. Estamos rodeados de territorio de fauna y tenemos que tratar de convivir con ella, manejar y gestionar todos esos impactos que están ocurriendo ahora mismo y que están fragmentando el territorio, y propiciar medidas de solución en aquellos sitios donde la conexión se está cortando. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias. Estoy a las órdenes para cualquier consulta.